después del triunfo de su equipo. Profe, buenas noches. Mónica Redondo, estamos en vivo para Central Fox. ¿Con qué? Sí, no entra. Ahí está. Listo. Ahora sí. Remontar un partido así y al final de cuentas sacar el duelo de ida en este escenario con todo lo que se vivió, ¿con qué sabor de boca se lleva? No, satisfacción total por el resultado y por la entrega de los muchachos y además por darle la alegría a la afición que tenemos que ganar jugando bien, intentando aprovechar las oportunidades y a pesar de que no empezamos bien el partido, pudimos sobreponernos y con un marcador en desventaja pudimos dar la vuelta. Entonces creo que ha sido la característica de este equipo, el nunca entregarse, el dar el 100% y hoy una vez más dimos vuelta un partido que estaba muy complicado en base a tratar de jugar y a la entrega. Creo que le brindamos una gran satisfacción hoy a la gente. Esto está abierto, no está cerrado y hay que ir allá a hacer un buen partido. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Guillermo Santistán, Azteca Deportes. ¿Qué tanto hay que cambiar para el partido de vuelta, ya tomando en cuenta obviamente el resultado y sabiendo que este resultado, valga la redundancia, les ayuda por la forma de juego y el estilo? Seguramente, y lo decía Hernán Cristante, tendrá que arriesgar mucho más Toluca de lo que ha arriesgado el día de hoy. Sí, vamos a ver cómo están los muchachos, cómo terminaron. Al parecer están todos bien, más que el cansancio y la fatiga normal del partido y los golpes, pero sí vamos a ir a plantear un partido donde nos convenga a nosotros, donde podamos sacar el resultado que nos favorezca para conseguir el objetivo. Profe Julio Ibáñez de Televisa Deportes, estamos en vivo para TDN y Univisión Deportes. Desde su punto de vista, ¿esta es la mejor versión de Santos en todo el torneo? ¿Llegan en la mejor versión para el partido de vuelta de la final? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí, porque el aspecto anímico y el aspecto mental en estas instancias es fundamental y creo que nosotros hemos demostrado en todo a lo largo de la liguilla que hemos sido muy fuertes mentalmente, nos supimos salir de la malos resultados, por ejemplo el que tuvimos contra Tigres, supimos darlo vuelta. Entonces creo que el ir a enfrentar a América en el Azteca, aunque el marcador era amplio o tranquilo, se supo allá empatar también, entonces sacamos el resultado. Entonces creo que el equipo está pronto, está listo, está en su máxima expresión porque en estas instancias lo futbolístico a veces no es tanto lo importante, sino que el aspecto mental es fundamental en la atención, concentración, en la entrega, en la disposición que tienen todos los muchachos. Creo que es lo que nos ha traído hasta aquí.